Gracias a una gentil invitación de Chang'an, Perú, representado en nuestro país por Derco, viajamos por segunda vez al país asiático de China. Siendo Automundo el programa de las primicias automotrices, no podemos ser ajenos a nuestra frase. Cogimos las maletas y emprendimos viaje. Más de 22 horas de vuelo para llegar a la ciudad china de Chongqing desde Lima en el aeropuerto de Jorge Chávez. Este viaje estuvimos muy bien acompañados por Diego Mercado de Marketing Chang'an y también por Hugo Vázquez, representante de uno de los mejores dealers, uno de los mejores concesionarios de la marca Chang'an en el Perú. El prototipo Riton CC Concept de Chang'an y también autos de competencia, un simulador, crash test, entre otras primicias automotrices que estamos próximos a contarles desde Chongqing, en China. Bobby, Perú. Hola amigos de Automundo, estamos en Chongqing, en una ciudad de China, porque hemos sido invitados por la marca Chang'an, representada en el Perú por Derco, para conocer una de las sedes que tiene acá en Chongqing, de las plantas de producción y centros de investigación y desarrollo. En esta ciudad también vamos a visitar el Auto Show de Chongqing International, que es uno de los auto shows más famosos acá en China. Hola amigos de Automundo, mi nombre es Diego Mercado de Chang'an, Perú, y les presento a la nueva CS75, una versión especial. Estamos acá desde Chongqing en China para presentarles la nueva camioneta que va a estar en Perú muy pronto. Esta camioneta ha sido diseñada por Chris Vangel, ex diseñador de BMW. Viene con motorizaciones 1.8 litros y 2.0 litros. La camioneta es full equipo con la tecnología Blue Core también, que permite un ahorro de combustible. Y muy pronto va a estar en Perú para que todos ustedes puedan probarlas. Una primicia para todos nuestros amigos de Automundo. Un dato sobre esta unidad, la CS75 de Chang'an. China Automotive Technology and Research Center, CNSAP, publicó el pasado 16 de diciembre la cuarta entrega de los resultados anuales de la evaluación de seguridad de las diferentes marcas que se venden en China y con modelos de exportación. El ganador fue la SUV de tamaño mediano CS75 de Chang'an. Este vehículo obtuvo 59 puntos en las pruebas que le permitieron recibir las 5 estrellas de seguridad en el segmento de SUV. Estas pruebas son iguales a las que se realizan en la NCAP de Europa y que se conocen como Euro NCAP, ya que las fábricas de China tienen en su proyección conquistar ese mercado en poco tiempo. Asimismo, Chang'an anunció que para el año 2020 la compañía busca triplicar sus ventas en comparación con lo alcanzado el año pasado. De esta forma, proyecta sumar entre 5.5 a 6.8 millones de unidades colocadas y alcanzar una ganancia de hasta 90 millones de dólares. Estas cifras podrían colocar a Chang'an entre las 10 principales marcas de autos en el mundo. Otro momento importante del Auto Show de Chongqing fue la presentación del Raeton CC Concept de Chang'an. Según la firma china, nos dice sobre este modelo: llamativo, elegante e imponente son algunos de los adjetivos que lo describen a este concepto eléctrico de Chang'an.
Basado en la plataforma del sedán Raetón que ya se comercializa, el costado se abre en medio debido y gracias a unas puertas determinadas y llamadas suicidas, dando paso a un interior que tampoco se queda atrás. Esas puertas ya han estado en otros modelos. Amigos de Automundo, esta es una muestra del esfuerzo en tecnología que hace la marca Changan. Nosotros estamos desde aquí, desde Chongqing, desde el Auto Show en China, presentándoles a nuestro nuevo modelo Riton CC. Como novedad, nos pone a la altura de marcas top en el mundo. No se pierda, la próxima semana, el segundo episodio de este viaje especial a China con Changan. Estaremos viendo más lanzamientos de Changan en el Auto Show de Chongqing. Automundo, el programa oficial de los Auto Shows.